Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a los 20. Bienvenidos a otro episodio de Contras. Pero antes de empezar, como siempre, agradeceros vuestra presencia al otro lado de la pantalla. Espero que estéis dispuestos, por supuesto, a pasarlo muy bien. Muy buenos ratos aquí con nuestra querida Dawn. A ver si podemos arreglar esta especie de zona de ocio, de parque de atracciones. ¿Recordáis ya que arreglamos un par de cosas del circo de nuestro padrastro? ¿Recordáis el tío vivo? Bajamos el globo y entramos en el cine del claro oscuro, que les faltaba la princesa. Hicimos de princesa y bueno, pues esta es una peculiar historia donde salvamos a un caballero nosotros tres veces. Pues ya parece que está arreglado y nos queda una, que creo que es la de la del barco. Para ello, que vamos allí a ver qué. Es muy chulo este contraste. Llevo un vicio encima, que es que tengo miedo porque no sé cuánto dura, pero me lo voy a ventilar en nada, tío. Porque es muy divertido, tío. Bueno, vamos a ver. Por aquí... Vale, este es el claro oscuro, que es donde fuimos la última vez. ¿Y esta parte de aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Vale, nada. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta mirar cosas y me extraña mucho que no haya encontrado ningún coleccionable. Entonces, vamos a echar un ojo. Globo. Ah, no, pero esto ya fuimos, tío. Este... Joder. Aquí ya fuimos, tío. Que había un fusible por ahí. A ver, un momento. Que me dejé una cosa... A ver, espérate, aquí. Me dejé una cosa, tío, de leeros. Que lo vi en la edición. Y es esto, tío. Eso lo pillamos en casa, justo antes de venir aquí. Y lo que pasa es que no lo leí, no sé por qué. A ver, Dewey Home Abogados, calle del Centro 23, teléfono M062936, viernes 29 de junio del 23, Catherine Malenkaya, calle Des Moines 2, ciudad de St. Clair. Estimada señorita Malenkaya, le escribo en representación del señor Bailey Reeve, propietario del edificio de la calle Des Moines número 2, en el que usted reside. De acuerdo con sentencia de la Corte Municipal de St. Clair con respecto al impago de su alquiler, se le ordena abandonar la vivienda antes del 14 de julio del 23 a las 5 de la tarde y sin llevarse los muebles pertenecientes al señor Reeve, bajo pena de arresto. Si usted aún sigue en la propiedad en esta fecha, los agentes judiciales procederán a desalojarla tanto a usted como a sus pertenencias. Asimismo, le rogamos que no vuelva a contactar con el señor Reeve. Todas las comunicaciones relativas a este asunto deben dirigirse a mí en esta oficina. Muy atentamente, of Abogados. Newell, Bain, no sé qué. Orden de desahucio para Catherine Malenkaya del Dewey's Howe Abogados. Flipáis, ¿eh? Madre mía, qué mal está el asunto, tío. Por eso siempre quiere... Bueno, está trabajando y... Pero claro, entonces no cuida a la niña y es un pez que se muerde la cola, ¿sabéis? Bueno, aquí fue donde hubo el fantástico teatro. ¿Estos globos aquí? ¿Esto qué es? Ah, vale, palomitas. Bueno, pues tocará ir al barco, tío. Pero no sé, tío, me extraña mucho no encontrar nada de coleccionables. Aquí bajamos, creo. Sí, y aquí no había nada. Ah, pero bajamos por el otro sitio. World Fair. Feria Mundial. Y si me meto en el mar, seguramente moriré. Ah, no, no me deja. Vale. Castillo de arena. Nada, nada. Estaba mirando a ver si tenían, no sé, algo por aquí, pero no. Vamos allá. Come and see. The new strongest man alive. The strongest man alive. Me recuerda en cierta manera un poco, ¿eh? No os penséis. O sea, hay ciertas cosas que es el rollo steampunk de Bioshock Infinite, tío. Esta parte de aquí me recuerda un poco. No tiene nada que ver, pero, hombre, tened en cuenta que también es la misma época. Bueno, pero es un poco más avanzada, porque aquello era el 12 y esto es el 23. O el 20. A ver, vamos a entrar aquí. Mirad qué cañones, tío. Oh, look at that.
Fua, flipa. The gangway is stuck up there. How do we get on board? Pues por las sombras, ¿cómo va a ser, niña? Acto 2, espíritu a las profundidades infernales. Madre mía, qué mal suena esto. Mete a Didi en el barco. ¿Esto qué es? Mira, un coleccionable. Nos hemos dejado uno, tío. Maldita sea. El barco pirata necesita mantenimiento o acabará estropeándose. Pues vaya. Bueno, pues no podemos volver atrás. Si nos dejamos algo, tío. Es que lo sabía. Vale, ¿aquí qué tenemos? ¿Esto qué? ¿Por qué brilla esto? Mover un objeto entre luz y sombras. ¿Cómo que mover un objeto? ¡Ah, hostias, tío! Esto dificulta mogollón las cosas, tío. Vale, ¿y esto dónde coño irá, tío? A ver. Vale, supongo que es... Aquí no puedo entrar. Vale, tendré que poner esa caja. A ver. ¿Qué coño estoy haciendo? A ver, coge. ¿Eso dónde coño irá, tío? Vale, espérate. Aquí soy muy grande. Si eso lo dejo por aquí. Espérate. Vale, espérate un momento. Vale, subimos, sube, sube. Vale, estamos aquí. Entonces, en teoría esto es como una pasarela que sube y eso hará subir eso, tío. Exacto. Captain on the deck. Avast there, first mate. Anchors away. Let's heave ho. Qué bien se lo pasa, ¿eh? Qué bien se lo pasa a la niña, tío, por aquí. Anda que no. Está teniendo, vamos. Busca la forma de mantener las puertas abiertas. Busca la forma de mantener las puertas abiertas. Vale, a ver, ¿qué es esto? Vale, esto abre la de allí. Lo que pasa es que me voy y se cierra. Entonces tendremos que poner cajas, obviamente, encima. Y aquí, ¿esto qué hace? Esto de abrir las otras. Vale, tenemos dos botones de estos y dos cajas. Bueno, no, dos cajas, no, una caja. Vale, pero aquí... No, hombre, no. Quita, hostia. Vale, aquí... ahí hay una barra, ¿eh? Lo que pasa es que... Vale, espérate. No sé si servirá, ¿eh? ¡Ah! Sube. Y aquí... Vale, tenemos la caja que nos falta. ¡Hostia, hay un fusible, tío! Bueno, espérate. Primero la caja. La caja abajo. Soltar. Pero abajo, reina. Ah, no, no puedes. Vale, pues tendré que entrar en las sombras. ¡Oh! ¡Hostia! Vale, pero aquí... No puedo hacer eso, tío. Voy a tener que salir. Vale, perfecto. Sí, señor. Pues ya está. Vamos a dejar esto aquí. Vale, tenemos una. Pero yo creo que... Esa no va aquí, tío.
Bueno, ahora ya no puedo quitarla. Maldita sea, tío. ¿Y ahora? Bueno, espérate. Tengo que ir a buscar ese fusible de aquí, ¿eh? Voy a tener que subir de nuevo. A ver. Ay, Dios, qué patoso que soy, macho. ¿Qué es entrar? Por favor, tío. Hostia, ¿qué guerra me das? ¿Qué coño? Si antes me ha salido, tío, ahora, ¿por qué no? A ver, tío. Venga, recto, por favor. Gracias. Me agota la paciencia, tío. ¡No! Coño, ya está. A ver, subimos aquí. Uf, ha ido justo ya. A ver, vamos a ir aquí al, a la cosa esta. Vale. Venga, abajo. Y mi pregunta es, me parece que la he cagado. No. A ver, con esto. No, no, sí, claro que la he cagado, tío. O sea, esto no lo puedo coger de nuevo. Ah, pero puedo coger esa de aquí, tío. Claro, tío. ¿Dónde coño? Ah, vale, qué susto, tío. Hostia, digo, ha desaparecido. Mira medusas, tío. Vale, tenemos esta. Esa la pondremos en el... allí arriba. A ver. No puedo entrar en las sombras aquí. No. Hostia, pues... pues no es fácil, ¿eh? Porque ahora qué. Vale, espérate. Supongo que podré coger... vale, 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 vale. Pero no puedo. No puedo dejarla ahí. Ah, bueno, pues la puedo coger así. Vale, joder, tío. Vale. Perfecto, ya está. Esa caja me sigue brillando. Por lo tanto, creo que me hará falta. Yo me la llevo, si acaso. Porque ahí hay otro botón. Ahí dentro, y no puedo pasar aquí. Espérate un segundo, podía pasar. Ey, hay una entrada y no me había fijado, tío. Hostia, tío, ¿y esto? Ah, que hay otra puerta, no te lo pierdas. No me lo había visto, ¿eh? Suerte que he entrado aquí, porque si no me hubiera dado un chasco, tío. Vale. Vamos a coger esa caja. Por eso estaba aquí brillando, tío. No me había fijado que había otra puerta ahí, ahí. Joder, tío. Hay seguridad, ¿eh? Ah. Vale, pasamos, salimos y... colocamos. Perfecto. Second star on the right and straight on till morning. Segunda estrella a la derecha hasta el amanecer. Vale, ahora toca momento timón a tope, ¿no? Bueno, ¿y esto, tío? Bueno, esto básicamente sirve... no sé exactamente para qué. Porque no me ha hecho falta girarlo para ir ahí arriba, tío. No, soy un puto pro, tío. Así de claro. Vale, 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 ya está, ya está. ¿Cómo coño salgo de aquí? Vale. Pues venga, vamos a subirnos con Didi. ¿Cómo se mueve esto, tío? ¿En serio? Curioso. Venga. ¡Ey! Para mí. ¿Cuántos fusibles llevo? Se pueden ver aquí, mirad. 7, llevo 7, tío.
Claro, he gastado dos. Buah, esto será muy chulo, tío. Ya veréis. Bueno, tío. Joder. Bueno. Hostia, qué susto, tío. Joder con la niña, quita el tentáculo del camino. Qué bien se lo pasa, madre mía. Que quite el tentáculo del camino. ¿Cómo se supone que tengo que hacerlo, tío? Vale, tenemos... Tenemos un fusible ahí arriba, tío. Mierda. A ver, tío. Vamos a echar un ojo por aquí. Creo que tendré que subirme. A ver. Vale, ¿esto qué hace, tío? Esto meterá esta bola. Ahí, y esta bola caerá por allí. Vamos a probarlo. Sí, señor. No sé qué. Hostia, la he armado muy gorda, ¿no? Vuelve a disparar el cañón. Vale, pero tengo que ir a buscar la bola, digo yo. ¿O no? Vaya, por Dios, qué mala suerte. Está jodido eso, tío. No, claro, sin bola, ¿qué voy a hacer? Es que también, macho. Vale, a ver, pues vamos a tener que ir a buscar, por supuesto, la pelota esta o lo que sea. Uf, vale. Vale, espérate. No puedo salir, no puedo seguir, ¿eh? No. Por aquí no puedo, tío. Entonces tengo que hacerlo. ¿Dónde coño ha disparado eso, tío? No sé dónde ha ido a parar eso, tío. A ver, espérate. El barco ha disparado desde... Desde allí. Vale, sí, exacto. Para allá. El problema es que no sé llegar yo ahí. No, porque es que esto... A ver, dejarme probar otra vez. ¡Oh, oh, oh! Espérate. Porque esto no puedo subirme encima, ¿no? No, porque no conseguimos nada, me aplasta. A ver, no. Por aquí no se puede pasar de ninguna manera, tío. Hostia, ahora estoy un poco bloqueado, ¿eh? Ya os lo digo, no tengo ni idea de cómo hacerlo, tío. Aquí está claro que no puedo. Porque... Es que no llego ahí.
No, tío. Hostia, estoy muy encallado ahora mismo aquí. A ver, dejaré que me succione hasta allí. O sea, que me succione, que me... No, es que aquí tampoco... Tal vez tenga que... Ah, vale, creo que lo tengo. Vale, es que no me acuerdo nunca de eso, tío. No me acuerdo nunca de eso. Ahí está. Vale, espérate, vale, aquí tenemos esto. Pero espérate, que aquí podemos pillar el fusible primero. Ya que estamos, pues lo pillamos. Y lo que sí que... Tendremos que hacer eso otra vez, pero bueno, no hay problema. Vale, vamos a pillar esto. Abrimos la puerta, como aquel que dice. Vale. Entramos en las sombras. Salimos y ahora vamos a poner eso otra vez aquí. Lo que pasa es que esta pinza, bueno, eso no es que vaya muy bien, que digamos. Ah, no, esto va aquí. Vale. Apretamos el botón aéreo. ¡Cojones! A ver, ¿qué coño hace esto? A ver. Vale, es que no es tan fácil. No es tan fácil. Esto, en teoría, tiene que estar... Qué chulo, tío. Creo que lo pillo. Tiene que estar en el otro lado, tío. Tiene que estar aquí. Y ahora sí. Ya veréis. Qué guapo, tío. Cómo juega con las dos. Oh, qué pasada, tío. Cómo mola. ¿Qué coño? Oh, what the fuck? Boom. Perfecto. ¡Hala! Ya está. Ya hemos quitado el tentáculo. ¡Chúpate esa! Puta niña, tío. Vaya, 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 como los tiene puestos. A ver. Ha molado, tío. Los puzzles de este juego molan mucho, tío. Porque además juegas con las sombras y demás. ¡Qué remolino! Davy Jones, tío, el pirata, tío. Qué miedito, tío. El pulpo, tío. Nos va a dar la del pulpo. Da el golpe final. Vale, ahí tenemos algo, ahí arriba. Déjame mirar. Mira, aquí tenemos una bola de estas, tío. Qué malvado, ¿no? ¡Ey! ¿Aquí no se puede poner nada? No, ya, supongo que ya nos lo dirán. Vale, esta pelota nos servirá para algo, tío. Para darle otro cañonazo, tal vez, o qué. No lo sé. Yo de momento la dejo aquí, ¿vale? Para no ir cargándola. Vale, ¿y esto en teoría qué hace? Ah, mira, está ahí.
No sé qué estoy haciendo. Estoy subiendo y bajando la barca. Vale, esto nos permitirá subir con la pelota hasta allá. A ver. Ah, qué putada, tío. ¿Y ahora qué? Mira. Ahora viene el momento de... ¡Ay! De mover esto. Tal vez si muevo esto ahora... ¡Vamos, cáete! ¡Qué pasada, tío! De verdad, es una auténtica pasada, tío, este juego. Es una auténtica pasada, tío. Venga, ven conmigo. Ven conmigo. ¿Qué te vas a poner aquí? Vamos a matar a este pulpo de los cojones, ya verás... Te vas a enterar. Buenas noches, Gracie. No, no. Qué va, no te preocupes. Tres fusibles necesito para abrir la mierda de puerta esa. Busca la forma de abrir las puertas. ¿Se puede hacer con el cañón? No, ¿por qué brilla esto? ¡Oh! Joder, chaval. Yo por la vía directa. A ver. Una, dos, tres. I bet there's nothing actually broken. No. I bet it's just something you forgot to turn on. Tranquila, no hemos roto nada. No pasa nada. A ver, espérate. Vamos a mirar. No parece que haya nada. No. Ya os digo, tío, tenéis que entrar en su rollo. Cuando estáis dentro ya no salís, tío. De verdad. O sea, mola, tío. Mola mucho. Figures. Daddy bought it. I bet there's just like one thing he forgot to do, and that's why the whole ride isn't working. It's probably in the control room, or the engine room, or something like that. Come on! It's dark out there. How are you gonna climb on shadows if it's dark? Vale, vale, hombre. Espérate, pero no corras. Hey, this is that maintenance room I was talking about. Joder, nen, ¿cómo va la niña? Why didn't Daddy do it? Tío, con lo lento que me gusta ir a mí. Vale, está allí. Oh, mira, otro fusible. Genial. 12 de 15, tío. Nos faltan 3. Curioso. I think we can restart the whole ride. I knew it. I knew it was something simple. Reinicia el generador. All we need to do is pull these levers at the same Subir todas las palancas a la vez. Todas las palancas. ¿Qué es esto? Vale, coleccionables. Vale, a ver, aquí esto es manual de mantenimiento del barco pirata. Puntos de lubricación de los rodillos. Los rodillos deben ser desmontados y engrasados cada 80 horas de funcionamiento. Todos los cartuchos y juntas deben estar bien lubricados, incluyendo las juntas de laberinto y los cojinetes de empuje donde sea necesario. Las placas de obturación deben ser selladas con grasa o pegamento para juntas. No montar nunca el cojinete seco ni inyectarle grasa después de cerrar el cartucho. Recubrir siempre los soportes giratorios con abundante grasa. Nota, la falta de mantenimiento de los rodillos puede ocasionar la pérdida total de su movilidad. 1, 2, 3, 4, vale. La medida de la rosca de los cartuchos Fuchs varía entre NPT 1, 1 octavo y 1 cuarto. Para su correcto funcionamiento pueden usarse accesorios DNG, pero deben atornillarse con cuidado para que no bloqueen el paso horizontal de la grasa. Las tuberías deben mantenerse limpias para que las juntas no... No, nada más. Vale. Are you ready? Vale. Okay. 3, 2,
one, go. Joder. I think we fixed it. I think we fixed the whole thing. ¿Sí? Pasada, tío. O sea, es que me deja un boao de este juego. Acto 2, el material que están hechos los sueños. Logro desbloqueado. Seamos prácticos, bitch. Entra en la carpa del circo. Vale, ya está, ¿no? Todo arreglado. Vale. Mira, tío, que... La sirena vivante. Buah, tío, cómo mola, tío, el ambiente. Este aún está aquí dándole el martillo. A ver. No hay nada, ¿no? Por aquí que me haya dejado, tío. Es que me da mucha rabia haberme dejado algo, tío. Pero no, es que no veo nada, tío. Me he dejado alguna historia. Me he dejado dos coleccionables. ¿Veis? Me he dejado... bueno, este ya lo dejo por perdido. Y luego, antes de encontrar el del barco pirata necesita mantenimiento, nos hemos dejado algo, tío. A saber dónde estará, tío. Yo también. Hostia, mira el globo en pequeño, tío. No lo había visto antes. No hay nada que brille, ¿no? No veis algo, no veis nada, ¿no? Vale, esto es el globo. El tío vivo. No habrá nada por aquí dentro, ¿no? Entrar en sombras. Ah, no, vale, aquí. Bueno, pues no, no. Lo miré todo, tío. Aquí no hay nada. A lo mejor me deja algo por arriba. Me jode, ¿eh? Me jode, tío. Porque debe estar por aquí, pero no sé dónde, tío. A lo mejor está al principio. Vale. Antes de subir a la carpa, me gustaría echar un ojo por aquí. Te digo que esto ya está mirado, tío. Sí, bueno, pues ya está, tío. No nos vamos a volver locos con esto ahora. Venga, va. Vincenzo came back. Hey, what do you think, Vincenzo? Did you ever consider trying out for the trapeze? They're good at what they do, Mr. Fenris. I'll give you that. I got my balloon back, I got a princess for my puppet theater, and my pirate ship is sailing the bounding main. So you're a man of your word. Go ahead. Count it. It's all there. Need a hand with your stuff? My apparatuses are very delicate, and I don't like anyone in my workshop. You provide the audience, Mr. Fenris, and I will provide amazement. Mr. Fenris, why are you organizing this circus? I know who your investors are. I promised my wife and daughter I'd clean up my act. But if I don't pull in the crowds for you, those boys are gonna put you in the river. Without Cat and Didi, I wouldn't care much if they did. Ah. So those crowds better come. I didn't talk to him! I didn't talk to Vincenzo! Joder con la cría, tío. Hostia. Se cansa, ¿eh? Es que es agotadora, tío. Ay, Dios. Muy buena esa parte del parque de atracciones, sí, señor. Hey. Acto 3. Hacer la vista gorda.
Bueno, tío, estamos en el tercer acto ya, ¿eh? Vamos a saco, vamos a piñón. ¿Sabéis qué, gente? Vamos a dejarlo aquí, ¿qué os parece? Hemos terminado el acto 2, que ha sido básicamente nuestro paso por el parque de atracciones ese con el circo. Bueno, parque de atracciones, sí, circo. Varias atracciones hemos tenido que... Niña, ya voy. Hemos tenido que arreglar varios sentido vivo, el teatro, y hoy se ha tratado de arreglar el barco. Una zona bastante divertida con el tema de los puzzles, esas de, con las sombras, con las bolas, con quitar tentáculos de las vías. Al final lo hemos conseguido arreglar todas las atracciones y ahora parece ser que Vincenzo ya confía más en nuestro padrastro, ¿no? Para el tema del negocio. Él tiene que traerle público, por supuesto, y es, digamos, la parte más... el soporte, ¿no? De nuestro padre, porque claro, puedes tener un circo de 1000 demonios, pero no te viene nadie, pues esto es una... te quedas en la ruina, básicamente. O sea que al fin y al cabo lo que importa es tener público, porque si no, todo el esfuerzo habrá sido en vano. Vamos a hablar con Vincenzo ahora mismo, con la niña quiere ir a verlo, supongo que para convencerle o para ayudar más a nuestro padrastro, no lo sé, así que lo dejaremos para los siguientes episodios, a ver cómo se desarrolla ese acto 3. Muchísimas gracias, gente, por estar aquí otro día más aquí en el canal de Sanford. Espero que hayáis disfrutado como es debido y, por supuesto, invitaros en próximos capítulos que se vendrán aquí de Contras, aquí en esta ciudad de los años 20. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, cuidaos y, como siempre, os digo, darle like si creéis que el vídeo lo merece y lo compartís con quien queráis. Muchísimas gracias y nos vamos viendo por el canal. Un saludo y hasta la próxima. ¡Ya voy, niña! ¡Joder, qué cansina, macho!